Este es un día que vivirán la infamia, que vivirán la infamia en Nicaragua, porque comienzan los juicios políticos a gente, a 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía de mercado en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiere es lo mejor para el pueblo. Esto es un día que no debiera estar ocurriendo y nosotros apelamos al régimen de Daniel Ortega para que entienda que haciendo este tipo de acción no va a llegar a nada, que lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional aún más. Este es un día que se debiera convertir en un día de libertad para 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales, donde está Arturo Cruz, donde está Maradiaga, donde está Chamorro, donde está gente que quieren a Nicaragua. Entonces, nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos y desde el Comité de Relaciones Exteriores, estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo Daniel Ortega, porque podrá correr, pero no se va a poder esconder. Mándeme sus comentarios y si usted es nica y vive en el Distrito 27 y yo lo represento, yo quiero que usted me diga cuáles son sus comentarios sobre lo que está pasando en su país. Un país que en un momento fue el granero de Centroamérica, el país más próspero que había en toda la región. Y miren cómo está.